Llegó nada más hace poco. Hablamos del Kia Sonet que ya se filtraron las primeras imágenes de su versión 2024. Y de hecho hay algo bastante quizás gracioso o algo que ha impactado mucho, y es que el frente se asemeja muchísimo al nuevo Kia K3, pero en la parte posterior es exactamente idéntico al Kia Picanto, así que realmente es como una fusión entre el K3 y el Picanto. El nuevo Kia Sonet además trae una novedad bastante interesante, y es que las fotos fueron filtradas directamente del Ministerio de Industria chino, así que todo cabe, o más bien, todo induce o nos lleva a decir que el Kia Sonet va a ingresar también al mercado chino. Vamos a ver toda la información y además las imágenes filtradas que se presentan de este nuevo Kia Sonet 2024, además de algunas novedades. El nuevo Kia Sonet ya tiene lista su versión 2024 y además se revela que la marca coreana estaría cerca de ingresarlo al mercado chino. De hecho, las imágenes filtradas justamente provienen de la base de datos del Ministerio de Industria en China. Y así es, el nuevo Kia Sonet presenta ya, o más bien ya tiene listo, su nuevo y renovado diseño, que parece ser una especie de fusión entre el nuevo Kia Picanto y el Kia K3. Esto porque en su parrilla frontal encontramos los grupos ópticos en forma de boomerang, que van acoplados a su parrilla tradicional Tiger Nose, exactamente igual al nuevo Kia K3. Por otro lado, en su parte posterior, encontramos el mismo faro en forma de tira delgada que va a lo largo de su puerta posterior, el mismo que lleva el nuevo Picanto 2024. Pero bueno, va a ser al menos más largo que la versión anterior, registrando una longitud de 4.11 metros, alto de 1.62 metros y 1.79 metros de ancho, y una distancia entre ejes de 2.5 metros. Todo parece indicar que el nuevo Sonet 2024 mantendría su configuración mecánica, al igual que el nuevo Picanto o el nuevo Kia K3. Es decir, el nuevo Sonet llevaría un motor 1.5 litros, naturalmente aspirado, capaz de generar una potencia de 113 HP y 144 Nm de torque. Esto obviamente acoplado a una transmisión manual y automática, en algunas versiones, de 6 velocidades y en tracción 4x2. Aunque por ahora no se han revelado fotos del interior del nuevo Sonet 2024, se espera que presente un diseño similar al de la versión actual, pero con un clúster de instrumentos digital actualizado y un nuevo techo corredizo. En seguridad tampoco se tienen adelantos de información, pero se espera que pueda integrar al menos 4 airbags siguiendo las tendencias actuales. Se espera que el nuevo Kia Sonet 2024 sea presentado a finales de este año en India, donde va a ser su estreno mundial. El nuevo Sonet 2024 además confirma su llegada a China por sus imágenes filtradas. Sin embargo, para Latinoamérica, incluyendo Ecuador, podría arribar para el segundo semestre del 2024 o inclusive para 2025. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como Fayas, estamos en todos lados. Además también, si te gusta este tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por $1 al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruales, esto como siempre estuvo Fayas, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye.